Hola a todos, soy Luisa Baracaldo y les damos la bienvenida a un programa más de Subversión, donde los héroes que no se ven tienen su lugar. Y hoy comenzamos nuestro programa hablándoles acerca de los buñuelos, masas en bolita típicas en las navidades en algunos países de América, pero que nacen en la cocina mediterránea. Y es precisamente porque quien nos acompaña el día de hoy es don Jorge Mejía, un hombre que se ha dedicado gran parte de su vida a la elaboración y venta de buñuelos. Don Jorge, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, don Jorge, cuéntenos usted, ¿hace cuánto tiempo vive acá en Zipaquirá? Ya hace 21 años vivo acá en Zipaquirá. Y cuéntenos, ¿qué hace don Jorge? Pues yo me dedico a la elaboración de los buñuelitos y las empanaditas. Don Jorge, ¿por quién está compuesta su familia? Pues mi familia está compuesta por mi esposa y tres hijos. ¿Y qué edades tienen sus hijos? ¿Ya son grandes o tiene pues menores de edad? Pues hay uno de 20, una niña de 18 y un niño de 16. Bueno, don Jorge, ¿y cuáles son las características de su familia? ¿Qué es lo que hace único a su familia? Pues mi familia, todos somos muy unidos, todos nos colaboramos ahí en el trabajo y en el estudio. El más pequeño que está estudiando todavía en el colegio, pues le colaboramos con las tareas y todo, los que ya salieron del estudio. Bueno, Jorge, ¿y qué es lo que más le gusta compartir con su familia? ¿Cuáles son esos espacios que usted disfruta? Pues nosotros salimos mucho así a pasear, así en familia. O sea, siempre para todos lados vamos todos los cinco. Donde vamos todos cinco a pasear. O si salimos por aquí a caminar por las calles, vamos todos. Bueno, Jorge, y háblenos acerca de sus características como persona. ¿Qué hace también único a don Jorge? ¿Es de mal genio? ¿Es alegre? ¿Cómo es? Háblenos acerca de usted. Pues yo soy muy, muy callado, muy de pocas palabras, pero sí, yo soy muy buena gente. Pues la mayoría de gente acá me trata muy bien y yo con ellos soy muy bien también. ¿Y qué? No, pues sí. Bueno, y en sus ratos libres, don Jorge, ¿qué le gusta hacer? ¿Practica algún deporte? ¿Tiene alguna afición? ¿Le gusta leer? ¿Qué es eso que también disfruta, aparte pues de estar con su familia y de su trabajo? Pues un poquito de todo. De pronto, unos días la lectura, otros días que jugar fútbol un rato, o que jugar un juego de sala. Sí, todas esas cosas, así entre la familia hay juegos. Bueno, Jorge, y hablando acerca de los sueños que de pronto usted tenía cuando niño, ¿cómo era? No, pues como ser un profesional, estudiar y ser profesional, pero pues en mi pueblo, pues en esa época era muy difícil, había mucha violencia. Y pues todo eso se dificulta, entonces ya toca uno como ir buscando otros lados y por eso vinimos a dar por acá, a Zipaquirá. Bueno, Jorge, y usted nos hablaba detrás de cámaras que pues vive hace algún tiempo acá ya en Zipaquirá, pero usted viene del Tolima. ¿Cómo fueron sus primeros años de infancia allá en ese lugar del cual usted viene? No, pues la infancia muy bonita. Pero ya a la medida que uno va creciendo, que va ejerciendo responsabilidades, pues ya va cambiando la cosa, por lo que ya necesita uno ganar su propio dinero para sus cosas. Entonces ya iba cambiando la infancia sí es muy, muy chévere. Pero a medida que uno va creciendo, pues ya va cambiando la situación. Bueno, ¿y esos primeros años usted fue un niño travieso, fue calmado, se acuerda de esas travesuras o pilatunas, como decían nuestros abuelos? ¿Qué fue por lo que más lo regañaron a usted sus papás cuando era pequeño? Uy, pues la más tesa pues fue una vez que me escapé del colegio, no fui a estudiar, y pues eso era todo el día, el estudio era todo el día, y me escapé con otros compañeros y no fuimos. Y nos fuimos fue por allá para unos riachuelos que habían por allá, que hay todavía. Y por allá nos pasamos todo el día. Pero entonces en la casa se dieron cuenta. Y la juetera fue esa. ¿Le pegaron muy duro? Siempre.
¿También lo castigaron o solo fue la juguetera? No, la sola juguetera, pero fue tremenda. Fue la más tesa de que me acuerdo, fue la más tremenda. Pero en general usted fue un niño, pues no tan travieso. No tan travieso, no, así, normal. Bueno, y con todas estas experiencias nos vamos a un corte de comerciales, pero que nos dimos a la tarea de investigar cómo eran los buñuelos en otros países y acá les dejamos el dato a todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra García y les voy a hablar sobre cómo son los buñuelos en la Ciudad de México, que es donde vivo. Es una masa de harina muy delgada que se carameliza con azúcar. Es muy común que lo encuentres en las tiendas, en los supermercados, pero ya tienen alguna marca y pues son muy pequeños, o sea, aproximadamente son de este tamaño. Los tradicionales realmente son estos. Son muy grandes, muy delgados, y justo estas manchas que ven es el azúcar que se carameliza. Es muy común que se coma durante la merienda o durante el desayuno, ya que al ser dulce se acompaña aquí en México con café, leche, que es lo que acostumbramos consumir durante un desayuno o una merienda. Y la verdad es que son muy ricos. Tienen una consistencia como tostada, no sé, crujiente, como cuando comes unas papas, así es como hasta se escucha cuando los partes. Y bueno, pues son muy ricos. Aquí en México son muy famosos y tradicionales. Y luego de ver las preparaciones de los buñuelos pues en varios países, seguimos contándoles acerca pues de la historia de don Jorge. Los invito. Don Jorge, cuéntenos, ¿cómo es un día cotidiano para usted? Pues un día cotidiano, pues la levantada es a las 4:30 de la mañana a preparar lo que es las empanaditas, que ya las traigo armadas de la casa, y a preparar la masa de los buñuelos. Y yo llegando aquí más o menos por ahí a las 6:30 de la mañana, y acá hasta por ahí hasta las 5 de la tarde. Don Jorge, yo quiero saber algo. ¿Usted alguna vez ha contado cuántos buñuelos hace al día? Más o menos aproximadamente, ¿o por libra cuánto le sale? Por libra salen más o menos unos 60 buñuelitos. ¿Y cuántas libras hace a diario? Pues diario más o menos como unos 1000 buñuelitos diarios. Wow, o sea que los zipaquireños consumen bastante buñuelo. Sí, por lo que son pequeñitos, entonces todos se antojan. Bueno, y yo quisiera preguntarle también, ¿cuál es la preparación de los buñuelos? ¿Qué ingredientes se utilizan? ¿Cuánto tiempo se debe dejar la masa? Pues esta masa, esto lleva 1 libra de queso costeño, ya 1 libra de almidón agrio, 1 libra de maicena, y lleva azúcar, leche y huevos, no más. ¿Y qué es lo primero que se hace después de tener los ingredientes? Pues echa una artesa o batea, la mezcla uno bien mezclada, luego le agrega la leche y los huevos, y la masa que quede blandita, aún suave. Bueno, y hablando acerca de sus días de trabajo, ¿cuál es el día en el que más se vende de todos los días de la semana? ¿O se vende más que todos los fines de semana? No, acá los días mejores son los lunes. Todo el mundo amanece con hambre. Bueno, ¿y qué precio tienen los buñuelos? ¿Dan cime o no? Este buñuelito es muy económico, eso es a 100 pesitos, 11 por 1000, por lo que por acá pasa mucho estudiante, entonces pues ellos a veces traen que 500, que 200, entonces por eso es bueno. Bueno, y cuéntenos acerca de las experiencias que usted ha tenido acá mientras trabaja. ¿Qué es lo que recuerda así con alegría o gratificante para usted dentro de sus experiencias acá en su trabajo? Mis experiencias. No, pues acá todos los días hay experiencias nuevas.
lo que todos los días por acá hay gente nueva, todos los días. O sea, normalmente no viene la misma gente. Entonces siempre tiene uno, cada día aprende algo nuevo. Por lo que acá siempre vienen muchos turistas, siempre pasan por aquí. Pues los que más compran son los mexicanos. Son los que más consumen, más que todo las empanaditas. Bueno, ¿y los mexicanos qué le dicen de los buñuelos? Porque particularmente tuvimos la oportunidad de estar allá y los buñuelos son totalmente diferentes. Son como una arepuela, pero gigante. Y son cubiertos de azúcar por encima y les ponen también miel. O sea, no son tan redonditos como los nuestros. ¿Qué le dicen las personas de otras partes cuando usted le dice, bienvenidos, hay buñuelos? No, pues ellos lo primero es preguntan que qué es, qué es eso. Y pues ya uno le dice que buñuelo y dice que a base de qué es hecho. Y entonces ya uno le dice qué lleva. Y entonces ya hay unos que compran, otros que le dice que le dé la degustación. Y como hago unos con dulce, entonces la mayoría de los extranjeros les gusta esos de dulce. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo don Jorge lleva trabajando con sus buñuelos acá en Zipaquirá? Pues acá llevo 8 años. Pues yo trabajaba antes aquí en una casa que tumbaron aquí. Y entonces por eso me tocó recurrir aquí a la venta ambulante. Por lo que yo pagaba arriendo ahí, como demolieron, pues me tocó. Don Jorge, ¿hace cuánto tiempo lleva usted trabajando con sus buñuelos? Pues acá llevo 8 años larguitos. Pero antes trabajaba acá en una casa que derribaron acá. Y entonces hace que 8 meses me tocó que tomar este método de la venta ambulante. Ya no tuve más a dónde trabajar allá. Bueno, ¿y su familia le ayuda acá en su negocio? Sí, por la mañana está mi hijo menor, que él estudia por la tarde, entonces él viene por la mañana. Y cuando él se va, entonces viene mi otro hijo. Bueno, listo. Y ya queremos irnos a un corte de comerciales y ya luego les contaremos si a don Jorge le gusta o no comer buñuelos. Bueno, y continuamos acá en su versión y queremos preguntarle a don Jorge si él es de esos aficionados a los buñuelos o por el hecho de que los hace, ya no consume tanto. Don Jorge, ¿le gustan o no los buñuelos y cuánto se come al día? Sí me gustan y pues no los he contado por ahí, siempre me como unos, por ahí por raticos. Bueno, listo. Don Jorge, yo quiero preguntarle, ¿cuál es la experiencia más bonita que usted ha tenido con su trabajo? Estando acá, ¿qué es lo que ha conseguido por medio de su trabajo? No, pues lo mejor es que mi familia ha podido estar unida. Hemos estado al pie siempre. No nos hemos tenido que retirar unos de los otros ni nada. ¿Y cuál es el aporte que don Jorge le da a la comunidad zipaquireña desde su trabajo? Desde todo lo que usted hace día a día. Pues de pronto por lo que por acá es donde suben todos los turistas. Acá preguntan mucho la subida para la Catedral de Sal. Y sí, muchos sitios. Que la alcaldía y todo eso preguntan acá. ¿Usted considera que sería necesario hacer una feria del buñuelo? Pues yo creo que sí, por lo que el 90% de la gente no sabe hacer un buñuelo. Se les explota, se les desbaratan. Entonces yo creo que sí. Y le pregunto eso a usted y también le quiero contar a los televidentes que en Venezuela precisamente se celebra una de las ferias del buñuelo en la población de Santa Ana, Cocorote, en el estado de Yaracuy, en Venezuela. Pues precisamente esta feria se realiza en la Semana Santa para rescatar las costumbres y tradiciones de este pueblo. Y con esto les damos las gracias por estar muy pendientes de su versión y también les reiteramos la invitación para próximos programas.